ir vos, Sofi. Yo quiero ir en ese motorhome. Entramos para un viaje futuro. Dale. Los llevo. ¿A dónde nos vamos? En la búsqueda del eclipse de sol. Sí, de uno de los fenómenos más espectaculares del mundo. Justamente se va a poder ver en algunos países de Sudamérica este eclipse total de sol del próximo 14 de diciembre. Y tenemos la grandísima suerte de que en Argentina vamos a tener la línea, la franja de totalidad que se va a dar, va a atravesar las provincias de Neuquén y de Río Negro. Va a desplazarse desde el oeste de la cordillera de los Andes hasta la costa atlántica de nuestro país. Bueno, corazón, pero no vas a creer que nosotros te vamos a dar vacaciones así porque sí. A ver, decime, día de semana, ¿y a qué hora? Lunes 14 de diciembre, eclipse total de sol en la Patagonia Argentina. Lo vamos a transmitir a través de Noticiero 12, por supuesto. ¿Porque a qué hora es? Y todas nuestras redes sociales, porque es justo pasado el mediodía. A la 1:15 comienza el eclipse total. Ah, qué bueno. Sí, ahí en Las Grutas, que es en donde vamos a estar nosotros transmitiendo. La totalidad se va a dar a la 1:13:18 exactamente. Así, o sea que vos vas a estar a oscuras, porque dos minutitos se pone todo a oscuras, ¿no? Así es. Justo la totalidad se va a dar ahí, en la Patagonia. El tiempo va a ser de 2:10 aproximadamente. Y es en el momento en el que se hace de noche, en plena luz del día, y esto es lo maravilloso y lo impresionante de este fenómeno. Guárdate palabras, porque el lunes nos vas a tener que contar todo. Entonces, claro, lunes 14 a las 3:15. Bueno, usted arranca con el noticiero y ahí vos vas a transmitir. Totalmente, 13:18 la totalidad, pero vamos a hacer una previa antes, el viernes. Buenísimo. El viernes ya vamos a estar allá instalados, vamos a empezar a hacer toda una previa para mostrar lo que se está viviendo ya de antes del eclipse, y bueno, después ya el lunes tenemos. Aparte nos mostrá el lugar, porque a Fede le interesa mucho Las Grutas. Vamos la a estar hablando de todo, claro, una de las playas más lindas de nuestro país. Muy linda, dicen que es el lugar. Bueno, Sofi, ¿con quién hablamos sobre este tema? Carolina Chavero es especialista, astrónoma, investigadora del Observatorio de Córdoba, y nos va a contar en detalle, porque acá en Córdoba también se va a ver, ¿no? Va a ser de manera parcial. Nos va a contar este detalle de cómo verlo acá en Córdoba y qué tenemos que tener en cuenta, por supuesto. Cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, de forma tal que proyecta su sombra en una estrecha franja de la superficie terrestre. Esto provoca que, si bien es un evento muy común, que sucede todos los años, se debe esperar más de 300 años para que se vuelva a producir en el mismo lugar. Hemos estudiado los eclipses desde siempre y de hace 100 años de forma científica, a través del cual se pudo conocer cómo era la estructura de la corona del Sol, confirmar la teoría de relatividad y también conocer la superficie de la Luna. El próximo eclipse, que es el lunes 14, no va a ser total en Córdoba, va a ser de forma parcial y se va a producir su máxima cobertura a las 13:15. Esto es cuando el 65% del disco solar va a estar cubierto por la Luna. Pero bueno, esto no lo vamos a poder percibir si no contamos con objetos especiales para esta observación. Y estos son los lentes de observación de eclipse, que son homologados precisamente para eso. También pueden ser las plaquitas de vidrio, las DIN 14, que son las que se usan para soldar solamente esa graduación o para arriba. O se pueden proyectar en cajas de cartón solamente para ver sus sombras. Son los únicos dispositivos que recomendamos, y además de la única forma que notemos que se va a producir, que se está produciendo un eclipse, si no, no nos daremos ni cuenta. El próximo eclipse será en el 2024, pero será en la Antártida, y deberemos esperar hasta 2048 para un eclipse en el territorio nacional.